Hola, hola y muy buenas noches, queridos y amables amigos de Tokio Nuevo. ¿Cómo le va? Alejandro Ortega habla y platica para usted con el gusto y placer de siempre de cada transmisión de cada nochecita. En esta ocasión desde el Estadio Regel La Presa, la Catedral del Fútbol 7. Todo listo para vivir este partido de repechaje. Se juega en el todo por el todo. Es prácticamente un partido de octavos de final. Se puede considerar así. Ahora platicaremos por qué. Todo listo para comenzar. Mega Soccer en contra de Ojana Nesa. En este instante comienza el peloteo. Gambeta que viene, Gambeta que va, lo maneja el conjunto de Ojana Nesa. Es el todo por el todo, un par de equipos que quedaron como tercer lugar en su respectivo grupo. Y el formato de juego del torneo fue: avanzan los tres primeros lugares y los tres segundos lugares, ahí van seis equipos. Y después de los tres terceros lugares, porque eran tres grupos, obviamente en cada grupo hay un tercer lugar. De esos tres terceros lugares que hay en la competencia, el mejor avanza directamente y los otros dos juegan un repechaje. Y es por eso que Mega Soccer, que quedó en tercer lugar con diferencia de menos 3, y Ojana en tercer lugar con diferencia de menos 1, están acá. Saludo con un placer enorme al señor Rubén Monti, el chino. ¿Cómo te va? Buena tarde, noche, madrugada, noche todavía. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya todo excelente, ya todo listo. Hemos empezado con el primer partido de esta noche que pinta bravo, ¿no? Creo que este primer encuentro va a ser de mucho choque, de mucho roce, mucha intensidad. Nos espera un buen encuentro. Apretó con todo Hanna, recupera la bola, viene Pollo en corto, Toño, ¡Polo! Allá va el míster, se tropezó el míster. Presión altísima de arranque por parte de Ojana Nesa, que no deja respirar siquiera. Atención, ese es el riesgo, ¿no? Pollo contra Javier Espíndole, le puntearon la bola a Javi. Sigue Javier, le puntearon la pelota. Una presión altísima, rindió fruto, ¿no? Toño sacó un remate, a nada estuvo de caer el primer gol del partido. El remate desviado por parte de Carlos Amaya Jauregui, el siete veces campeón de los Juegos Los Ellizas y cliente frecuente de la Champions Pizza, ¿cómo no? El niño, el Amaya. Pero bueno, chino, a matar o morir, ¿no? Está la tensión, está la presión, está el gusanito. Mega Soccer uno lo daba por eliminado porque perdió sus primeros dos partidos de fase de grupos. Le tocaba contra Anglosajón, que había mostrado un muy buen fútbol, y de repente, trácatelas, ¿no? No podemos decir la oración completa, ¿no? Por temas de marca. Y Ojana, por el contrario, ¿no? Uno pensaba que ganaría Vito, que sumaría algún puntito con Vite. Si hubiera sumado un solo punto, no estaría aquí. No tendría necesidad de jugar ese partido de repechaje. Le hubiera tocado contra Piedrinis en la siguiente etapa de cuartos de final y todo sería mucho más tranquilo para ellos. Pero no, perdieron contra Vite en su última jornada. Javier al frente, Javier el primero, arquero. ¡Gol! Soccer, cayó el primero del partido, señoras y señores. Qué cosa, Mega Soccer empezó bravo, quieren el segundo, el balón se va desviado, un balón filtrado por el centro de la cancha, digamos, por el centro de la defensa. Lució muy endeble en esa zona, Ojana Nesa defendiendo, entra mano a mano un remate que fue bueno, una definición lo suficientemente buena para derrotar al Cancerbero y poner el 1-0. El arquero alcanzaba a desviar el balón, pero no lo suficiente para evitar el gol. Y en 3 minutos, Mega Soccer le gana a Ojana, chino. Sí, Ojana, que apostaba más por ir a presionar, por recuperar en zona de Mega Soccer para poder disparar al arco, había encontrado una, quería definirlo así, pero Mega Soccer creo que está planteando un partido interesante, ¿no? Porque no se está desesperando con la bola, está encontrando bien los espacios y Ojana está sufriendo ahí en esas contras. Sí, la verdad es que son posturas tácticas, inclusive emocionales, digamos. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir a comerme al rival y puede que te salga, ¿no? Si sales y en la primera, en la segunda jugada clavas un golecito, tienes amplias posiciones de ganar el partido, ¿no? Pero si sales y no te juega a tu favor de estrategia, se te puede complicar, porque ahora con un gol en contra y con el rival inspirado, se puede poner el partido bravo. A esto le queda una infinidad de tiempo, por supuesto, pero es un buen inicio para el conjunto de Mega Soccer. Llega el servicio por el sector derecho del terreno de juego, engancha al centro otra vez. La bola en el fondo para que la maneje el Cancerbero. Mete el pelotazo largo arriba de espalda. Servicio zurda bloqueado. Una gambeta y reparten la bola por la izquierda para que vaya Beto Méndez. Betito que pisa la pelota de cara a la marca del Pollo.
Servicio en corto, recupera Amaya, toque, a ver Amaya, póngale a Amaya, pégale a Amaya, le pegó de zurda Amaya, flojo el remate. Toño con la pelota, picaba Amaya, sigue Toño, viene, pisa, quería tirar de cambio de juego, equivocado. Le queda a Javier, ahora labor de sacrificio para recuperar la bola, está siendo muy bueno por parte de Mega Soccer, ¿no? Chino es lo que más aplauden en los primeros instantes de partido, ¿no? La determinación y la garra con la que están saliendo. Vaya error, Amaya se equivoca, recuperaba Amaya, pisaba y cuando quiso proyectar hacia el frente se le perdió la pelotita a Amaya. Tocan en corto, balón por la banda izquierda para que vaya Mike. Va Mike. Toca en corto, Chucho pisa y gira. Piden foul, no hay nada. Al suelo, falta, bien sancionada. Tiro libre a favor de Ojana Neza. 1-0. En el papel chino, consideras conmigo, quizás pintaba como favorito Ojana, ¿no? Sí, claro que sí. Por el ritmo, porque en el ascenso no le está pasando tan mal como Mega Soccer, que sí estaba sufriendo mucho. Pero ahora se ve un plantel muy fuerte, ¿no? Con mucho sacrificio, recuperando balones y, como comentábamos, pues con mucha proyección ofensiva. Sí, y además Ojana, que le haya competido de principio a fin a Meave, que le gana a Sion, que es un equipo de primera. Habíamos hecho cosas muy buenas, Ojana, en esa. Y Mega Soccer con más dudas que certezas, ¿no? Con más incertidumbre que otra cosa. Toño, el remate. ¡Gol! ¡Ojana Neza! Se abrió la barrera, Toño apostó por esa. Toño agarró la bola, la puso, dije, lo va a pegar fuerte, voy a esperar que se abra la barrera. Y así pasó. Errores que no se pueden cometer en un partido que es a matar o morir. Y sucedió. El gol de Toño para el 1-1, empate Ojana Neza. Obviamente, en caso de que esto se quede así, tendríamos tantos de chutos para definir a el ganador de ese pase a cuartos de final. Es un repechaje, como tal no es octavos de final, pero se puede tomar así, Chino. Sí, y ya lo pone un poquito más interesante, ya estaba sufriendo mucho, Ojana tenía que meter un golecito para meterse al partido, para no dejarse caer, y lo ha conseguido de buena manera. Balón por derecha, quiere el toque en corto, luce complicado, el juez entra por acá, marcaron falta, Chino, me parece. Sí. Infracción, la bola será para el conjunto de Mega Soccer por el sector derecho del terreno de juego. Desde esa zona tendremos saque, bueno, tiro libre, mejor dicho. Veremos cómo viene la jugada. 1-1 de encuentro en 7, casi 7 de la primera parte. Pitará el juez central y viene el toque hacia el frente de sur de remate de Javier. Y en la línea apareció Amaya. Para eso estaba ahí, para eso estaba parado. Marca mal en general esa jugada. Ojana, nadie corta. Pasó el balón hasta el segundo palo. Javier le pega fuerte, iba a gol. Y Amaya no dudó, no, todo el tiempo estuvo ahí concentrado. Y bien Amaya en esa, evitando el segundo gol. Balón por el sector derecho del campo, pisa la pelota y el toque en corto para Giovanni Ángeles. Ahí va el rayo, ponle rayo al arco, le pega desde derecha. Casi el 16 ahí llegaba para de taco a hacer un golecito con el recurso del taco. El balón se va por el sector de la derecha, la maneja el Pulga. Y el Pulga va en el fondo con el Cancerbero y el toque por la mano izquierda para Amaya. Y entra al campo Esteban Báez, un super jugador Esteban Báez. Ya veterano como tal, pero la calidad nunca ha estado peleada con la edad. ¿Qué pasa por acá? Ahí van y se dicen algo entre Checo y Memo. Sirenoman y Chico Percebe del arbitraje. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Todo bien, ¿no? Sí, tienen además como la pinta, ¿no? Checo es Checo fuera un poquito más chaparro, ¿no? Sería Sirenoman, pero Memo es Chico Percebe, de eso no hay discusión en eso. Ah, ok, se van a cambiar la casaca, me parece que había confusión, sí. Bueno, muchachos, me parece una decisión atinada, ¿no? El legendario árbitro Sergio Fujarte, quien estuvo retirado durante muchos años, mucho tiempo retirado, 2 días, cómo no, y regresó a arbitrar, Chino. Fueron como 48 horas. Pues haz de cuenta que 48 horas son 2 días, güey. No le salió bien la matemática chino, caray. Orgullosamente politécnico el señor Robert Montiel en el set 1 Walter Cross. Bueno, es un único set, ¿verdad? Sí. En el set, Walter Cross Buchanans. Bucanitas. La manejando el Ojana Neza por sector derecho del campo. El arquero que la tira larga arriba. Pedían por córner. Me parece que sí alcanza a manotear. Es correcto.
Tendremos por derecha el balón para Esteban. ¿Y Esteban con quién? Esteban en corto para que la maneje por acá. Me parece que es el Pulga. Sí, aguanta, viene, pisa y gira. Ayer se campeonó la novia de Pulga, Magali. Tu prima, Chino, allí en el consejo. Sí, ahí andaba y el Marci no me dejó ir a transmitir. No te dejó ir, te bajó la chamba. Bueno, yo sí anduve por allá. Un partido bien, juega Leojana, Leojana Nesa femenil, juega bien. Acá aparecía el míster y luego Pulga. Y en el fondo la maneja de Cancevero que de una va. A ver, ponle a Maya. Nos animó en esa Juan Percy. Llega el disparo a portería, el remate. Corner. Pega en el brazo, pero lo tiene pegado al cuerpo. Ni siquiera hay reclamo por penalti. Lateral. Toque en corto. La maneja por aquel sector. El Pulga y otra vez la bola para que venga Jared Moya. A ver a Maya, póngale. Balón para Esteban. Un golazo. ¡Esteban! Pensé que iba a ir con la tiza. Fue con un fierrazo. Le dejó todo el empeine. Un buen remate. En el fondo de Cancevero no tuvo lío para quedarse con la pelota. Aprieta en la salida, en esa se aferra, pero muy bien Rayo, hasta con caño. Mirado a Rayo, bien Rayo, que hay que tener la sangre helada para gambetear y meter un caño en esa zona. Y además le metió el caño a Jarecito Moya, ¿no? Su compa, su muy amigo. Llega el enganche al centro, buen balón Javier, póngale Javier de derecha, ole Javier de zurda. Tapó el arquero cuando remate por los cielos. Tremendo amague el de Javier y Espíndola le pegó de zurda. Creo que le faltó tiza ese balón, iba muy recto, iba fuerte, pero con poco efecto para que se fuera abriendo la pelota, ¿no? Eso sí, el arquero muy bien, ¿no? Achicó un par de pasitos para cerrar el ángulo y después voló, manoteó. Buen partido en general. Va la bola para Esteban. ¡Pues! La cruzada que... ¡No, Toño! Era de una para Toño. La pisó y perdió un tiempo. Así es que están los fantasmas del City, ¿no? De Raheem Sterling. No. ¿Cuántos millones no ha de ganar ese señor, no? Ese señor. Como para errar una cosa así. Caracoles. Giovanni por la banda izquierda. Sigue Giovanni. Balón se escapa. Y Guardiola, que desde que salió del Barça no pasa a ni siquiera una semifinal de Champions. Ni con el Bayern, ni con el City, efectivamente. Y ni con todos los millones de millones de millones. El Pulga pide en foul, el juez central. Chico percibe de cerca, estaba viendo la jugada y decidió que no era falta. Guillermo Castro. ¿Qué pasa? El de metes con las manos, efectivamente, ya jugó en cortito. Llega el servicio de frente para Giovanni Ángeles. Acá está otra vez el Rayo. Viene y toca en el fondo. Este Rayo que participaba la temporada pasada. Porque este año ya no, con Piedrinis, Chino, ¿no? De esa camada de jóvenes de Piedrinis. Junto a Jared Moya y otros tantos que lo hacían bastante bien. Acá accidentalmente, pero creo que el míster se lleva un golpe, Chino. En el tapón entra flojo, creo. Y se duele el míster. Y se duele en serio, ¿eh? Se retuerce y apenas se pone en pie, le duele. Se queja de la falta. Quizás sí le dan, ¿no? Pero es que gana el balón, gana el baloncito. Ahí vais acerca y pide disculpas, inclusive el Rayo entre sonrisas, le pide la mano. Toño va como para intimidar un poquito. Bien, ¿no? El carácter, hay que ponerle carácter a este. Sale corriendo, ¿no? Sale pegando un pique también el míster y entra Jared Moya. Y ya entra Marci, señoras y señores. Ya se puso bueno esto. Y agarró a Javier, de los bravos del otro equipo. Vamos a ver cómo le va marcándolo. Pisa la pelota, viene Cancerbero también con frialdad para manejar la bola por ese sector del campo en su propia área prácticamente. A ver, Jarecito, la pierde Jared, va a recuperar con... A ver acá Marci, te veo hermano, encara papi, sí papi, pisa la bola y sigue de Marci, engancha, sigue de Marci, ya la perdió. Pide en foul, no hay nada, dice Checo, párate papito. Y llega Giovanni, gambetea, viene el pollo en la cobertura, es lateral para Ojana Nesa. Bien sancionado. Toño con la pelota. Toño de una para el pollo por derecha. Pica Toño. Cambio de juego y un buen balón. A ver, Esteban. Tiene que ser gol. Esteban, qué buena. ¡Uy! Si Toño se esperaba un pasito, pudo haber rematado ese balón. Ahora, muy bien. Y muy bien, Esteban. Cada que toca la pelota se nota la categoría de un jugador. Rugal le apodan los de Ojana. Entre ellos le dicen Rugal, ¿no? Bueno, si no entienden la diferencia de Rugal. Me preocuparía por quien no entendiera la referencia. Llega el Marci, intentó un trazo como los míos, pero le falta categoría.
Vaya, aprieta Amaya. Otra vez el toque en corto. Javier que intenta bola por la banda izquierda de zurda. Puede meter un servicio al frente. Se le acabó la cancha. El balón se escapa y tendremos saque de banda. Los minutos transcurren, chino, 14 y medio. El partido sigue 1-1 y sigue estando ahí. ¡Ay! ¡Bravo, bravo! Está complicado. Pulga por la banda de la izquierda. Mete el servicio en corto. Otra vez Toño. Llega la bola de frente de primera intención. Quedaba corta la pelota. El Marci por derecha para Jared. Lo presionaron. Sigue, recupera el Marci. La perdía de inmediato. En el rebote le queda el Pulga. Y van con Esteban Baez. A ver, Esteban engancha y sigue Esteban. Y sigue Esteban. Y se pilla uno más y sigue Esteban. Ya ese rostro Esteban no ve claro. Llegaba la pelota, pisa la bola Esteban. Cambio de juego y un buen balón para el Marci. Ponle de zurda a Marci. Marci, el tiro centro, le falló el control de Marci. Quiere meter el servicio al área. Le quedó a Esteban. Mete el sombrerito. Le falló el control de Marci en esa. Y por eso no pudo meter un remate de manera adecuada. Esteban la pide de Marci en corto. Va la bola para él. Complicado en el cuerpo a cuerpo. Lo botaron. Esteban al frente y un balón con Toño. No le salió la pelota, intentó una pared violenta, no le salió. Gana Javier, que es loco. Sigue Javier, lo encara de Marci. Sigue Javier de zurda. El balón desviado. Hay córner, dice el juez central. 15 y medio de juego, damas y caballeros. 1-1 está el partido. Es la Copa México. Toco y me muevo el partido por el repechaje. Uno de estos avanzará a cuartos de final. Ahora, quien avance. Quien avance le tocaría flojito. Contra Temeto o contra Sierra, no hay de otra. Una reta bastante complicada. Bien difícil. Sí, sí, sí. Pero pues no dudo que quieran competir contra ellos. No, claro que no, pero está complicada la misión, ¿no? Que ahora, lo lindo de estos partidos que son digamos, a un solo juego, a matar o morir, que se pueden presentar un montón de sorpresas, ¿no? En una ida y vuelta, a lo mejor puedes ganar la ida, pero en la vuelta el rival sale enchufado y a su mejor nivel y te da un palizón y se acaba todo, ¿no? Pero cuando no se puede poner bueno el asunto, llegó el disparo, tapa el arquero, la revienta en esa zona, quedaba corto, llegaba Jared Moya, cuerpo a cuerpo, velocidad, lo encara al rival y sigue Jared y engancha y tiraba la cruzada, arriba de cabeza el arquero se queda con la pelota. Cuando la intentaba rematar Mike. Y ahora del otro lado un buen balón puede meter. Que viene el Pulga, muy bien el Pulga. Una cobertura a toda velocidad. Si no llegaba, lograba meter un centro peligroso. Bola arriba de cabeza, no con el pecho. De derecha, ¡gol! Soccer, 2-1 está el partido, señoras y señores. El Pulga bien, pero después se tardan todos en regresar y los agarran en desventaja numérica. O les faltó el colmillo, ¿no? Inclusive de pararse para ahí, evitar que cobraran rápido el saque de banda. Los agarran en el área 2-1 y bueno, un remate poco que hacer para el Cancerbero. 2-1 gana Mega Soccer, chino. Sí, y creo que el tema es ahí en el colmillo. Porque justamente va el Pollo según marcando, según anticipando, y terminan aventándolo un poquito, lo sacaron de la jugada. Después el Marci quiso hacer la cobertura, tampoco pudo, y la definición me parece bastante buena. Raza con el empeine a segundo poste, nada que hacer para el portero, pero sí, ahí les costó marcar. Efectivamente, sí, les faltó el colmillito ahí, ¿no? Les faltó el colmillito, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Torres AR dice, ¿dónde queda esa cancha? Es el estadio RG La Presa, en la Nepanda de Vaz, en La Presa. Así lo puede buscar usted en Google Maps, en Waze, en cualquier aplicación que usted quiera. No, estadio RG La Presa y ahí le aparece. Abrazo a la gente que nos está viendo. Un saludo a Jared Moya, el más guapo del fútbol 7. ¿Será? Está guapo, está bien parecido, Jared, ¿no? Digo, yo estoy muy seguro de mi orientación sexual, ¿no? De mis gustos. Pero pues está guapo el güey, ¿no? Eso no se puede negar. El Marci se estaba complicando. Pero ahí gana el Marci. Ponle, papito. No pierdes nada. De derecha le pegó. Como el Jovas le pegó. Ahí saque de meta. Balón se escapa y tendremos la pelota desde el fondo para el conjunto de Mega Soccer. Abrazo grande al Pitu Bocanegra que le manda saludos a Maya. Atención. Adiós al Pollo. Este arquero es... Es loco. Sí, es loco. Pisa la pelota, Misa. Van en el fondo para... A ver, Tarquero, otra locura, ¿será?
No, mejor asegura, hermano. ¡Y! Complicó al compañero el rebote. ¿A quién le queda? Pulga, ponle Pulga. Pulga en cara, adiós al Pulga. Está el empate. ¡Qué bien, Pulga! ¡Arquero! De Taco Mike. La jugó en el piso. Tiene claro, es incorrección. Sí, claro, la juega en el piso. Sí, claro, bien. Ahora, se la juega bien porque si no, Mike de Taco hace el gol, chino. Sí, sin problema y se la juega perfecto porque no hay amarilla, ni la jugada ni siquiera es tan cerca y hay chance de que la fallen. Tiene que ir Toño, ¿no? Toño que le pega con un tubo. Ahora es a dos toques, eso lo deben tener claro, ¿no? Es a dos toques, la mano está arriba. Deben tener bien en clarito que es a dos toques, ese tiro libre. Hay cuatro jugadores a la barrera. Ahora se pueden meter un par de jugadores al área, ¿no? Si da dos toques no tienen por qué preocuparse. Toca atrás, Toño sacó el remate. No lo vieron a Jared. Otoño se tuvo demasiada confianza. Balón se escapa y tendremos saque de banda. Lo cierto es que Ojana le ha estado costando trabajo, ¿eh? Se le plantó un rival que le mantiene el ritmo y le está costando trabajo generar jugadas de peligro, sobre todo. No, esas de repente triangulaciones que hacen el Pulga, Esteban, Toño, el delantero, Pollo, inclusive, que se ponen a jugar. Jared no ha podido, es un equipo, el rival, Mega Soccer, igual de rápido, igual de aguerrido, que le mantiene el ritmo, reitero, y le ha estado costando mucho trabajo, ¿no, Chino? Sí, y creo que está haciendo una de las funciones más importantes, que es tener la bola, ¿no? Creo que con el balón no lo ha hecho nada mal, creo que no han tenido no han perdido tantos balones en zona baja, y cuando generan, pues mucho peligro para Ojana. El balón será para el conjunto de Mega Soccer por el sector diestro, en la lateral. Van al frente, contó en 3 segundos y ahora prefieren jugar en apoyo por el sector de la derecha. Arriba gana la saga y otra vez el míster intenta el pollo, la ponía al piso, sigue el pollo y ganó. Atención Jared para el empate, ¡Jared! ¡Qué bien la cobertura defensiva! Muy bien el zaguero para evitar ese remate al arco. Israel Montalvo dice un saludo al chino. Te mandan saludos, chino. Israel Montalvo. ¿Quién es Israel Montalvo? Creo que era un vecino. Ah, bueno. Pues abrazo grande para el chino, entonces. De parte de Israel Montalvo. Acá lo tengo al chino. Llega el disparo por fuera. No pasó nada. Tendremos saque de meta para el conjunto de Oscar Anesa. Acabando este, por favor, quédese con nosotros porque viene un partidazo. Partidazo, en verdad. Vendrá a jugar TMT Peñaflores en contra de Sierra. Y se va a poner la cosa, pero brava, en verdad, ¿no? Se va a poner color de hormiga, hermano. Lateral por el sector derecho, iba atacando Ojana, llegó el disparo flojo. Ya intentando también con la herramienta de los disparos lejanos. El arquero, no puedes pegarle de ahí, hermano. Tiene saque de meta, papito, no. Van dos. ¿Qué tal ese control de balón? Estamos llegando ya sobre el final, ¿no? Casi 22 de partido ahora. Una pausita para que se cambiaran. Una pausa que te gusta, ¿medio minuto? Sí, quizás. Bueno, nos iremos al 25 por mucho. 25 y medio porque hubo un tiempo fuera, me parece. Así que será fundamental que pueda empatar Ojana Nesa si lo quiere revertir en el segundo tiempo, sobre todo por el tema anímico. Y Mega Soccer, por el contrario, ¿no? Debería preocuparse antes que por otro gol, por mantener la ventaja mínima, aunque sea. Es córner, está indicando el juez central de estilo de esquina. No, Checo al final corrige... Y dice que no, que es saque de meta. Y la va a manejar en el fondo el cancerbero. El conteo debe comenzar y ya está. 2 segundos en el fondo del cancerbero. Mete el servicio por la banda izquierda. Con el pecho aguanta Jared que recupera. Jared viene y toca en corto para Maya. Le recargaron por la espalda. Dice sigue. Le da la ventaja. El pollo en cara. El pollo pasaba entre dos. Si le salía el pollo era una locura, ¿no? Es córner, ahora sí está indicando el juez central. Debe comenzar el conjunto de Ojana Nesa a aprovechar a esos jugadores de calidad, de categoría distinta, ¿no? A Toño, a Esteban, Toño, punterazo. Un buen amague y después el 5, el zaguero se tropezó. Sí, termina resbalándose, ya había girado bien, pero pues no encontró el espacio. Nunca tuvo la confianza para rematar, ya la habían cerrado y se pierde esa oportunidad. En el fondo la maneja el cancerbero. Un abrazo grande para Aarón Ortega, mejor conocido como LED Modo Foco. Abrazo grande, hermano. Llegó el punterazo, balón desviado. Ahí va y aprieta con todo. No se la puede quedar. Se dieron con el pie, ¿no? Bueno, no hubo reclamo. Ok, fue rebotote, dice el chino. Llega el servicio por la banda de la derecha. Toma la pelota otra vez, el servicio de fondo. Bien la tapaba el Pulga. Esa pelota, el balón se escapa y tendremos poder ejecución del saque de banda. Y bueno, abrazo grande a toda la gente que nos está sintonizando.
Servicio en medio sector del terreno de juego. Piden foul, no hay nada. El juez dice que siga. Le quedó muy de cerca a Memo Castro esa jugada. Pisa la pelota y ataca Megazo, que el buen balón. A ver, pone de zurda. Engancha. Qué bien le puntearon la pelota. A ver, Jared Iniesta. Viene, gira y toca para Toño. Toño va. Le quitaban la pelota entre rebotes. Debe apostar, pienso yo, ahora por una posesión larga, Ohana. Porque Ohana recupera la bola y es muy vertical. Y ahí no están generando peligro. No, creo que pudieran apostar ahora por una posesión larga. Atención, la perdida para Betito. Betito, qué buen balón al frente. Toca atrás y remata portería. Al arco el disparo. No, qué bien, la leyó. Muy bien el Pulga. Rompe el Pulga y pica Toño. Y Pulga pisa. El Pulga se frena. Ahora le pueden poner calma. No, prefieren ir a la frente otra vez. Sí, ahora sí juegan un poquito más de calma. Pisa la pelota y viene Amaya. Amaya de zurda de frente otra vez. Gira sobre su eje al arco el remate. No sé por qué. No se queda con la bola un poquito el conjunto de Ohana, ¿no? Reitero, es muy, muy vertical. Abusa de eso. Quiere acabar todas las jugadas, pero. Pero es que si marean un poquito al rival, pueden encontrar algún espacio. Llega el disparo a Amaya que viene, pisa y sigue a Amaya. Tiene que ponerle calma. Toca en corto. A ver acá la bola para Jared Moya. Encara la bola. ¡Qué buen balón! ¡Quedó el bote de derecha! ¡Arquero! Pero ahí está. Lo que yo recién decía, Chino. Por algo te digo, hermano. Yo le decía esto. Ah, no es cierto. No mucho. Una posesión larga. Esos equipos de repente, si les tocas la bola durante minuto y medio, dos minutos, te dejan algunos espacios y puede salir la jugada, ¿no? Quedó un buen balón ahí. Era un buen pase de Jared, que hay un rebote, le quedan hacia el compañero y fue buena. Pulga, el disparo desviado. Córner o saque de meta. Es de meta, está indicando Guillermo Castro, ¿no? Una posesión larga y estuvieron cerca de empatar el partido, Chino. Sí, la llevaron de aquí para allá y cuando tenían la pelota por la izquierda, pues terminan encontrando una pequeña pared, un pequeño rebote que le quedaba de frente al arco. Creo que no apuesta por la colocación, decide el riflazo, le sale a la zona del arquero, que achica bien, ¿no? Que con ambas piernas termina rebotando ese balón para evitar la anotación. Este trazo bastante decadente de Cancerbero. Por terminar está la primera parte, damas y caballeros, 2-1 gana Mega Soccer en el estadio RG La Presa. Ese repechaje de momento, Ohana es eliminado. Aún le queda todo el segundo tiempo, es verdad, pero de momento eliminado. Piden foul, no hay nada. Buena gambeta, el toque atrás y va a ser buena. Qué buena jugada. Segundo palo cerraba el Marci y le falló el control. Si controlaba bien, el segundo palo cerraba el Marci. También Beto me parecía por acá para empujar la pelota nada más. Jared al frente, Toño la dejaba en corta por Jared. Buena marca, sigue Jared. Sigue Jared, viene Pisa y sigue Jared. Pasaba entre dos al suelo. Lo cuentan como barrida, me parece. Y tendremos tiro libre a favor del conjunto de Ohana Nesa por el sector derecho. Cobraron rápido, no pidieron barrera. Juegue, juegue. Se equivoca Maya en la entrega. Atención con esa bola arriba. Es foul, está indicando el juez central. Incorrección porque va con la suela levantada. Está gráficamente señalando eso Sergio Fujarte. Y el balón le pertenece luego entonces a Mega Soccer. A mover en zona ahí adelantito del medio campo. Puede pegar directo a portería. Se animó en la última. El balón se fue desviado. Tendremos el entretiempo, una pausa y estaremos de regreso. Mega Soccer le gana a Ohana Nesa en el repechaje 2-1. Vamos a hacer una pausa y estaremos de regreso con ustedes en unos breves minutos. Ya volvemos.
De regreso, damas y caballeros, para el complemento de este partido, el marcador, como usted lo podía ver en pantalla, ahora no, pero ahora le digo al productor, ¡producción! Muchas gracias. 1-2, o 2-1, como usted lo quiera ver. Lo gana el conjunto de Megasoccer. Agradecemos infinitamente a nuestros patrocinadores oficiales. A la taquería Beethoven, ubicados en la calle Gabrielines, esquina con cama de piedra, a unas cuadras del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, tacos de suadero, tripa, pastor y longaniza. Muy ricos, por cierto. A la Champions Pizza. Entrega a domicilio en Ciudad de Nezahualcóyotl. Ordena 55-74-17-39-46. Pizza artesanal y casera. De momento, nada más. Bueno, ¿por qué no? De una vez. A EOS Sportswear, ropa deportiva para todo momento. Para antes del partido, durante el partido, después del partido. Saben que hay que verse fachero y EOS es su mejor opción. Por cierto, EOS viste a ojalanesa. No, hay que decirlo. Este diseñito personalizado, exclusivo para ojalanesa, chino. No, no es, el vendedor de uniformes. No, no. Te diseña tu uniforme personalizado para tu equipo con tu nombre, con como tú lo quieras, cada detalle. Y además se rifan muy caño, se rifan en verdad. Ha comenzado el segundo tiempo, damas y caballeros, el todo por el todo. De momento, Janesa, chao, bye. Megasoccer estaría enfrentando en la siguiente etapa a TMT. Esteban sacaba el remate otra vez con un buen rostro, salió Janesa. Es un gol nada más al final del día. En 24 minutos tienen que hacer un gol, así que la misión no está tan difícil, chino. Depende de ellos nada más, ¿no? Sí, creo que tienen que defenderse bien porque vimos en la primera mitad que presionaban mucho, pero cuando saltaba la línea el conjunto de Megasoccer, pues encontraba espacios, ¿no? Tiene que evitar eso. Llega la bola por derecha, se la larga Toño, que quiere meter el centro. Sigue Toño contra la línea, la marcan dos, sigue Toño. Le punteaban la pelota y sigue Toño. Vaya, aprieta, ya perdió Toño. Balón se escapa y tendremos saque de banda por la izquierda. Le pertenece a Megasoccer el lateral. Se nos fue ya un minuto en la primera parte complementaria. 2-1 sigue el partido. Gana Amaya. Servicio al frente. Complicado. Mano pide, dice indicando el juez central eso. Bien, bien sancionada, ¿no? Accidental, pero sí no es un movimiento del todo natural. Le recordamos, por favor, que se quede porque al rato viene un partido bravo. Sierra contra TMT. TMT contra Sierra. Así que quédese por acá con nosotros para disfrutar de ese encuentro. Será un placer mayor estar con ustedes. Servicio de frente de cabeza, cortaba el pollo de zurdo, el remate en el fondo se lo queda el cancerbero. No ve claro, pero van a Toño de cabeza, qué buen balón. Mister, zurda. Oh, no le queda tan cómoda al Mister, ¿no? De cabeza, Toño, muy bien, perfecto. Pero al Mister como que le queda pegada la pelota, ¿no? Muy cerca, por eso el remate que saca no es del todo bueno. Pienso que no puede seguir conduciendo porque se abría de la portería y tenía la marca encima. Así que creo que decide bien el Mister. No era sencilla. ¿O tú qué hubieras hecho, chino? Pues con condición me hubiera metido entre el rival. Ok. Y ¿ahorita? La bola. No, ahorita pues lo que hizo él. Ok, muy bien. Con riesgo a la lesión, ¿no? Latente. Y ¿Quién sabe? Abrazo a Gabo, chino. Gabo. Ah, Gabo, aquel. Ese Gabo, chino. Ok, saludos. Tu amigo íntimo, Gabo. Abrazo enorme, hermano. Siempre un placer. Llega el servicio al frente. Casi punteaba la pelota de espaldas. No puede el Mister. Y de cabeza corta y con el pecho. Atención con esta. Viene Megasoccer, remate. Viene el cancerbero. Curtis con la bola. Van con Esteban Baez, quien alza el rostro. Pisa la pelota y sigue Esteban. Una vez clara. Toca al frente el Mister. Le quitaron la pelota al Mister. De una la bola por la banda izquierda. Equivocado de Pulga que va a ir por el balón. Ahí va por el sector derecho del campo. Avanza el Pulga. Se equivoca el Pulga en la entrega. Ah, le salió bien al Pulga. Pulga, arco, Pulga. Gambetea, se equivoca. Le queda el Pulga. Pulga por la izquierda. Se equivocó otra vez el Pulga. Recupera Rayo. Pide en foul. El juez central marca la falta. Bien sancionada. Es infracción a favor del conjunto de Megasoccer. Amarilla. Ah, eso ya no lo sé. Falta era. Eso sí. Tiro libre. La bola será a favor del conjunto de Megasoccer. El marcador se mantiene con el 2-1. 3 minutos de la parte complementaria. Tiro libre. Vendrá la bola a favor del conjunto de Megasoccer. Pitará el juez central y llegará el remate a portería. El disparo al arco muy por encima. Tendremos saque desde la meta. El balón le pertenece a Jananesa. A mover la bola. Viene el pelotazo largo arriba de cabeza. Cortó la saga. La pide en corto el Rayo. Se equivocó en la entrega. Pollo tampoco pudo recuperar. Ahora sí Pollo. Adiós. Qué bien con la gambeta. Sigue Pollo. Uy. Pensé que iba a abrir con Jared.
intentó por el centro con Toño. Le rebotaron la bola. Al final del día, Jalil, tendremos saque de banda por la izquierda. En relación al ataque, por supuesto, del conjunto de Mega Soccer. Ahí está Marci en la marca. Físicamente no puede, lo botaron a Marci. Toño sigue, Toño. Ese rayo sacaba el remate. Recupera Marci bien la bola. Amaya se equivocaba. Falta, está indicando el juez central. Lo tocaron. Dice con calma, todo bien. El mayor de los Laguna Leal. Ahí derrochando talento. El menor es el bueno, el talentoso. La futura promesa de Poli San Francisco. A ver, Jared, le punte bien la marca. Cuando Jared enganchaba al arco el disparo, bloqueó Marci. Le cae la bola Esteban. ¿Esteban con quién? Con Marci. Atención, se está equivocando. Toca en corto para Jared. Jared la puede tirar cruzada. Estaba del otro lado solo a Maya Jauregui. Jared ahora sí con quién. En el fondo para Curtis. Aparece en el libre en el centro el Marci. Van prefiere nuevamente con Amaya. Tira el servicio al frente. A ver, Pollo no supo cómo entrar esa pelota. No supo cómo controlarla. Tampoco venía tan sencilla, pero creo que pudo haber hecho, haber decidido de mejor, vaya. Servicio al frente por la banda derecha, arriba de Marci con la pierna bien. La manda lateral, no se mete en líos. Ahí Checo le dice algo. Y Marci dice, sí, sí. Lateral por derecha. Abrazo grande a Europa en Michoacán. ¿Cómo no? Llega Giovanni. ¡Zurda! Giovanni Ángeles le quedó la bola fuera del área y casi que la cuelga al ángulo. Papi, era un golazo del Rayo. Que en lo anímico hubiera destrozado a Ojana Nesa, Le hubiera pegado fuerte. Llega Esteban, tiraba la cruzada. Quedó corto el balón. Rayo, ha entrado muy bien Rayo en el esquema de Mega Soccer, ¿no? Se ha sacrificado, eso hay que decirlo. Un tipo que llega como refuerzo y sacrifica, no cualquiera. Gana el Pollo Nesa, sigue el Pollo. Tiene que soltar la bola, van con Jared. Moya con quién. Cruzada para Emarci, claro. Póngale, 1-2, 1, póngale. Zurda el remate. Así tenía que hacerlo, no le pega del todo bien. A ver, Marci, le quedó la bola, sigue Marci, toca atrás. Al arco Jared. Y en la línea apareció correcto el zaguero. Toca de frente, a ver la bola con quién. Pollo, le quitaron la pelota al Pollo cuando se saboreaba. El Pollo se saboreaba. Llega el engancha, centro, fue muy buena. Que viene Marci. Mira, irreconocible. Ya me acordé de quién es. Ya lo reconocí. Anda loco, sí. Es que fue con Axe Barbershop y lo atendieron bien. Axel, ahí estaba. Abrazo grande, Axel. Cómo no, por supuesto. Un abrazote grande también. Buen barber. Si usted vive en esa, en Iztapalapa, inclusive, vamos a hacer publicidad gratis al buen Axel. Sobre todo porque se rifa y es un buen amigo. Abrazo grande para Axel. Llega el servicio Curtis de pierna derecha para que vaya Jared Moya. Intenta el Pollo. Piden foul, no hay nada. Balón por el sector derecho. Otra vez el toque en el fondo. A ver, acá el intento de gambeta, pisa la pelota. El cancerbero que la tira larga, larga, el balón se escapa y tendremos saque de banda por la izquierda para el conjunto de Ojana Nesa. Lateral por la izquierda, a mover vendrá Marci. Este cuadro como que anda bien, ¿no? Se está incorporando bien por la izquierda Marci. Jared le da velocidad, Esteban claridad, atención con esta. Viene Marci, el de sur del remate, Curtis que corta. Jared. Pica Esteban, sigue Jared, rompió a velocidad Jared, le quitaron la pelota, recupera Jared, por la izquierda Esteban para el empate, Esteban para gol de Jared, gol de Jared, gol. Gol de Ojana Nesa. El gol lo hace Jared Moya, que primero tuvo que ensuciarse, tuvo que meter fuerte la pierna, chocar y todo. Esteban que no se vuelve loco, a ver Pollo de zurda. Tapa el arquero. Tapa el arquero, el partido se pone bravo, recontra bueno, Chino 2-2. Ahora de definición, entre Jared y Esteban arman un muy buen gol, ¿no? Ambos con una calma y una temple y una frialdad tremenda en esa zona para definir. Muy bien, hasta que no la vieron del todo clara. Jared mandó el pase a la red. Un muy buen gol de Ojana para que el partido esté 2-2. Bien, bien y muy bien. El partido está bravo, Chino, ¿no? Sigue ahí para cualquiera. Sí, ya Ojana creo que estaba dominando mucho. Solo había tenido una oportunidad Mega Soccer, que fue la del Rayo, que le pega al travesaño. Pero muy encima Ojana intentando pues llevarse este encuentro. Ahora Jared la habían puesto de 9 en la primera mitad. Ahora está de enganche, ¿no? Ahí en medio del campo, acarreando balones, recuperando. Ya se cansó Jared, pero en esa zona estaba funcionando muy, muy bien. Muy bien, Jared Moya.
ahora toma un respiro. Servicio al frente. ¡Ay! Se pasó el Pulga. Atención, la bola por la banda izquierda. El toque atrás. Al arco le puede pegar. Sigue. Que viene el rayo de derecha. Disparo. Va. ¡Gol! ¡Gol! De Mega Soccer. Atención, Toño sacaba el remate desviado. Rubén Montiel apenas festejaba el gol. Ojana Neza y Rayo. Tremendo el Rayo, ¿no? Tremendo. Pisa la pelota, engancha y saca un remate muy bueno. Cruzado, colocado, potente. 3-2 el partido. Tanto le costó a Ojana Neza empatar el duelo. Y de inmediato le dieron nuevamente el tanto del descuento. Muy buen gol de Rayo. Picaron la bola, está el empate. Salió con todo para cortar la pelota. El balón se escapa y tendremos saque desde la banda por la izquierda para el conjunto de Ojana Neza. ¿Cómo quedará el partido? Por favor, usted en casita, díganos. Díganos acá en los comentarios cómo va a quedar el partido. Abrazo grande a David García. Gafas, hermano. Un saludo. Adrián Martínez también lo está viendo. El buen Adrián. Buen Adri. Abrazote grande, hermano. También saludote. Todos pupilos de la Salle. El balón se escapa y tenemos saque de banda por la izquierda. ¿Qué va a pasar por acá? Por favor, díganme ahí en casita. Díganmelo. Y ahora ya dice Adrián, perdón, tú eres el mejor, Rayo. Caray. Ambos ya hicieron goles. ¿Cuál te gustó más? Yo creo que el de Jared, por la calma. Ok, por el de Jared, está bueno. Me gusta Giovanni con el festejo, ¿no? Mesurado, pero impone también, así como tranquilo, sacando yo. El Rayo, bien. Y Mega Soccer, que en dos partidos estaba más que muerto. Pero bien dicen que no hay mejor momento para matar que cuando ya te dan por muerto. Y va la bola. Mister, tocaba al frente para Toño. Buen balón. Ahí estaba el Pulga. Este es Amaya. Toque de una. Buena bola. Trazo por la banda izquierda. Abre el Pulga de zurda. Remate de zurda del Pulga. Se va desviado. Tiempo fuera. Tiempo fuera en 11 minutos. Agradecemos a nuestros patrocinadores oficiales, a EOS Sportswear, ropa deportiva para todo momento, antes, durante y después de los partidos. Además, con una categoría premium, realmente sus... Vamos a ver si tenemos fotitos por ahí, Chino. A ver, vamos a buscar alguna fotito. A lo mejor en una de esas la encontramos. Una buena fotito de alguno de los productos. Si no, pues... Para la otra transmisión, ¿qué te parece? Para la siguiente, para la de TMT contra Sierra, vamos a tener por acá alguna fotito de los productos para que usted vea que en verdad no los engañamos. La categoría de los productos de EOS Sportswear son de un bueno, de una calidad realmente bárbara, ¿no? Mi estimadísimo y siempre bien tomado en cuenta Pimpín. Sí, ropa deportiva muy muy bonita, ¿no? Creo que el uniforme de Ojana se ve muy bien. Los pants que hacen luego, la verdad, también quedan facheros. Bueno, no encontramos la fotito. Ahora la pondremos en el siguiente partido. Y la invitación nuevamente, Chino, por favor, para que usted sintonice en un ratito la Copa México. Toco y me muevo, sigue. Y sigue el último partido de fase de grupos. TMT en contra de Sierra. De nuevo Hugo contra Bogar, Chino, Tiano contra Magaña, el Cremas contra Chepe, Giovanni contra Berna, el Negro Ayala contra Peniche, no sé, quien tú me digas, Chino, otra vez un partidazo. Ya, Chino, también no abuses, Chino. Incorrección porque el saque de meta llegó de área a área, ¿no? Con el brazo, algo que es sancionado como incorrección. Bueno, Magali dice, dale Ojana. Y unos que estaban apoyando a Ojana ya se cambiaron de bando, caray. Y no me refiero a su orientación sexual, sino que ya le están apoyando ahora a Mega Soccer. No sean así. Te ves mal, Gabo, te ves mal, papito. Abrazo, hermano. Adrián dice, Rayo y sus acompañantes. Venga. Y del otro lado, Jared y seis más, quizás. Barras. Hay dos a la barrera. A ver quién viene a pegar la portería. Toño... Le pega bien. Es incorrección, es a dos toques. La bola de derecha, disparo. ¡Gol! ¡Gol!
de Ohana Nessa. El partido se pone 3-3, señores, señores, en 13 minutos 14 del complemento. 3-3, el duelo está realmente bravo. Un repechaje jugándose con un nivel bárbaro y con una categoría, Chino, y con emoción, vaya, con tensión en la cancha. Ambos equipos sienten que en cualquier momento esto puede valer gorro. Y al mismo tan lejos, tan cerca y tan lejos de la gloria, ¿no? Ahora, en este momento no hay margen de error para ningún jugador de ninguno de los dos equipos, Chino. Ni para los árbitros, caray. Cualquier error puede definir un partido de esta categoría. Van y aprietan, Rayo pierde contra dos, toque en corto, a ver la bola por derecha, se alarga, Toño, arco, disparo, cruzado, quedó el rebote, a ver Pollo, se cayó el Pollo, atención con esta, Espíndola, buena bola por la banda izquierda, el servicio a frente, corta, le quedó el rebote a Espíndola, ¡oh! ¡Barrida! ¡Penal! ¡Penalti, señoras y señores! ¡Y! Rubén, ¿era penal? De una, sí, de bote pronto. ¿Era penal o no? El mar sí traba bien, pero termina resbalándose. Siempre sus tenis lo ayudan, ¿no? Y pues se marca la barrida. Barrida es. Penal. No estoy seguro. Pero barrida no se sanciona todo como penal, ¿o sí? ¿O barrida dentro del área es penal? Es que hace rato dijeron ese comentario. Cuando el mister quiere meterla de taco, ajá, o Mike. Dijeron, si es barrida es penal. Ok, ¿y luego? Por eso pues se las estoy creyendo. Bueno, hace rato barrida no fue penal, ¿no? Creo que solo marcaron que la jugó en el suelo. Bueno. ¿Amarilla para quién? Amarilla me parece para uno de los... Creo que para Leobardo Pedraza se va amonestado. Pero bueno, Espíndola contra Curtis. Espíndola contra Curtis. Señoras y señores, para el cuarto de Mega Soccer. A ver, Espíndola. ¡Gol! ¡Gol! De Mega Soccer. Señoras y señores, el gol de Mega Soccer, el Gonde. De Javier Espíndola, que cobra muy bien el penal, le pega fuerte al medio y la manda a guardar. 4-3. Ay, ay, ay. Qué cosa de partido, qué maravilla, ¿eh? Está muy bueno el juego. Está muy bueno el juego. Lateral por derecha le pertenece la bola al conjunto de Ohana Nessa. Es en tiro libre. Una finta, una máquina, nada más. Son casi 17 de partido, Chino. Le quedan esto más o menos 8 minutos para que el conjunto de Ohana Nessa pueda... Por ahí, marcar el tanto del empate. Otra vez remando contra corriente. Cuarta vez en el partido en que Ohana Nessa está bajo en el marcador. A ver si ahora sí lo puede aguantar en Mega Soccer. O no. Cruzado. A ver, ponle uno, dos. No, bola al fondo. A Mayer. ¡Dispara el palo! Casi sin querer. Creo que intentó centro. Casi le sale gol. En el fondo Curtis. Y ahora más que nunca tiene que darle la frente arriba. Toño no con el pecho Pollo. Toño al arco remata. Suelo se fue. Balón por derecha. Jared de derecha. Disparo. ¡Arquero! Casi se le escapa la pelota al cancerbero. Pero casi nada más. Balón por derecha. Y va en la salida. La Mega Soccer. Lo van a mandar a Espíndola. Viene y pisa la pelota. Adiós a Maya. Qué bien la hizo. Servicio a frente de un atraso. ¡Ay, Pulga! Se equivoca el Pulga. Piden penal. El juez central dice que no. Adiós, trabó perfecto. Se la dan al Rayo, es gol. No se la dieron. Rayo al frente, no. Amaya corta, foul. Foul, sí. Temeraria la entrada de Amaya. Creo que es foul. Y si es de tarjeta, no pasa nada. Sí, amarilla. Se equivoca Amaya en esa entrada. Es falta. Quizás como producto de la desesperación. Porque lo ha estado intentando mucho. Lo ha estado intentando en demasía. Ojalá en esa y no se le da. Y cuando anota gol, de inmediato le anotan, Chino. Eso anímicamente te golpea mucho, ¿no? Que tú tardes y tardes en anotar gol y que de inmediato te claven gol a ti. Te golpea, Chino, ¿no? Te bajonea. Sí, Mega Soccer hoy ha demostrado que tiene pegada, ¿no? Que puede generar una oportunidad y con esa tiene que ser suficiente para ellos porque te clavan el gol y se están defendiendo muy bien, ¿no? Creo que Ohana lo ha intentado, ha intentado con muchos tiros, pero no han podido meter la pelota y eso es lo que importa. Bueno, abrazo grande a la gente que nos está viendo. A Ramírez Gisset, que está muy metido en el partido apoyando con todo a Mega Soccer.
Servicio al frente. Will Smith, así se llama quien está en el partido. Bueno, Will Smith que pregunta qué tiempo va. Ahí está el cronómetro, hermanito. Vamos en este instante 19 de partido en la segunda parte, en el segundo tiempo ya. A esto le quedan más o menos 6 minutos. Sufre Ohana. ¿Será que Mega Soccer la hace la grande? Bueno, vamos a ver. Pulga con la pelota, Pulga gambetea, ponle Pulga, balón desviado, trazo por derecha, disparo de Toño, el balón se escapa. Lo va a empatar Ohana con gol de Marci, vas a ver. Jared con la pelota, el toque por derecha. Quería Toño, viene Tom, de espaldas, piden foul, no hay nada, cuerpo a cuerpo no puede Tom en esa. Balón se escapa y tendremos saque desde la meta. La vamos a ver en el fondo Mega Soccer. Ahí va el servicio por el sector de la derecha. Beto que engancha, sigue Betito, lo marca el pollo, le puntearon la bola a ver Tom. Toño, está el empate, Toño. ¡No, Toño! Le cayó del cielo la bola a Toño y le pegó mal a la pelota. Ay, como que le quedó muy cerca, creo, de balón. Y remata muy flojita, la creo, se quedó con la bola, piden foul, no hay nada. Esteban con la pelota, a ver Tom, pegue Tom. Aguanta Tom, sigue Tom. Espera la bola por la banda izquierda para el Pulga. ¿El Pulga con quién? Atención con esta. Pulga de solo, balón desviada y córner. Tiro de esquina por la banda izquierda para Ojanesa. ¡Venga! El partido anda bravo, damas y caballeros. 3-4. ¡Gana Mega Soccer! Y eso nada más es la antesala, papito. Llega la bola por derecha. Jared, balón desviado. Quedaba el rebote. Vámonos. El despeje medio decadente. Le queda al Pulga. El Pulga engancha. Sacó el disparo. ¡Palo! El Pulga intentó un golazo y casi que le sale la bola que pegue en el palo y se va del campo. 4-3, se salva Mega Soccer con la Virgen de su lado, hermano. Y sí, creo que Ohana ya ha tenido dos postes en esta última. El Pulga con un ritmo bajo, ¿no? Tranquilo, parece que no hay tanta oportunidad, pero ve el hueco, intenta colocarlo, ponerla muy difícil, pega en el poste nada más. A ver, Jared que gambetea, Jared que engancha y sigue y pisa la pelota y metió el trazo al frente. Esteban tiró centro, ¡quedaba la bola! Nadie se la creyó a Esteban. Si alguien picaba a Toño o Tom, la metía con la lengua, hermano. Toque atrás, Pollo en cara, Pollo engancha, saque el remate flojito, saque de meta. Sigue encima Ohana y se rebusa. No cae el gol, no cae la pelota al fondo. Balón por la banda izquierda, presión alta. Espíndola quiere, Espíndola contra el Pulga, falta de Pulga, falta de quién. No, falta a favor de Ohana, ni se está indicando ese juez central. Por la banda izquierda, tenemos lateral, otra vez el balón para Esteban. Se preocupa el Jovas en la banca. Venga, profe Jovas, a dar una indicación por acá. Balón para Toño al fondo. Toño metió el servicio. Esteban no era Tom en el área. Pide Beto, pide foul, no hay nada. Rompe bola por la... A ver, rayo. ¡Arquero quedó el rebote, arquero! El arquero había dejado el rebote y se nos resbaló el compañero Rubén. Pudo ser el quinto, el que liquidaba el asunto chino. Perdonó Mega Soccer y regularmente los goles que no haces en portería contraria te caen en tu propia portería. Eso puede pasar. ¿Qué pasa? Amarilla, chino. Amarilla por reclamos ahí al árbitro. No sé qué intentó retrasar el juego, no sé muy bien. Pero bueno, amarilla. Eso no le conviene al conjunto de Mega Soccer, ¿no? Perder la cabeza justo ahora. La bola en el fondo para que la maneje el Pollo Gómez. Servicio al frente. Esteban de una se equivoca contra Tom. Le queda la Pulga. La pone al piso Pulga. Si la cambia de juego va a ser muy buena. El Pulga gambetea. Sigue el Pulga. Dispara. ¡Arco! Por reflejo el Cancelero la manda afuera. No la esperaba, ¿eh? Como que el arquero pensó que... Ahora, no puede meterse el delegado a la cancha cada que se le antoja, ¿no? Delegado de quien sea, ¿no? Eso debe ser sancionado con una tarjetita. Bola de frente. Media vuelta. Intentó un golazo. Toño Balón se fue por encima. A la desesperada el conjunto de Ohana Nesa que intenta y no cae el gol. Servicio de frente Esteban que gana en la dividida. Rayo intenta contra dos. Rayo anda dando un partido de locura, ¿eh? Encima Mega Soccer anda jugando con mucho corazón. Pero Rayo está marcando la diferencia en el partido. Pollo al frente, pasaba la bola, piden foul, no hay nada. En el fondo se la queda el Cancerbero. Amaya ya de 9. Bien, el servicio largo de frente, arriba, Pollo de cabeza, cortó el balón.
otra posesión larga, papi. Tienen que ir por la, con la posesión. Es que están agarrando la bola dos pases y al arco. Dos pases y al arco cuando no está tan clara. Llegó el disparo, se la queda Curtis. Lo mandan Esteban o a quién. Lo mandan Esteban, sin ventaja, arriba. Peinaba la bola Toño, que viene corte defensivo. El balón se escapa y por la banda izquierda. Entramos casi en el último minuto de partido, Chino. Se está yendo Hanna. Mega Soccer está metiéndose a la ronda de cuartos de final, a la liguilla, a la etapa de eliminatoria directa. Pregunta Wenceslao Peña que si Ohana significa familia. Efectivamente, hermano. Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. A Curtis le abandonó la técnica en esa, le falló el control. El pulga, adiós, a un adiós, adiós. Atención, la bola por la banda izquierda. La reventaron Curtis Aguas. ¡Curtis! Al palo queda, rebate, póngale con el pecho. Le piden penal, no hay nada. Es saque de esquina, dice el juez central. Es corner, dice el juez central. Y se le va a ir el tiempo en esta al conjunto de Ohana. Señoras y señores, Mega Soccer de manera increíble. Hasta hace dos semanas estaba eliminado por perder dos partidos. Le dijo adiós a Anglosajón, le está diciendo adiós a Ohana Nesa y se va a meter a la ronda de cuartos de final. Una última joda, una última. Quiero Ohana. No, hombre, ¿qué pasa, Jaretcito? ¿Qué pasa, Jaretcito? Lateral por derecha, el pollo se nos va al piso, Pulga con la pelota, casi tiempo cumplido, Pulga gambetea dos, Pulga por la, a ver, pegue la malla, engancha malla, pegue la malla, balón por derecha, un buen balón, Jared tienen que disparar al arco cruzado, el servicio pide mano, 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 sí, mano, tiene que ser marcado como mano, sí, efectivamente, saca ventaja, no hay intención, la tiene despegada del cuerpo y saca ventaja, así que, bien sancionado, ¿no, Chino? Sí. Porque a pesar de que es un rebote y de que está muy cerca, pues termina sacando mucha ventaja. Ya después no la mete porque solamente suelta el punterazo. Le cae la pelota en zona baja al arquero. De eso se queja. Ya está parado el crono. No estoy seguro de cuánto falte. Yo tampoco estoy seguro. No tengo la más remota idea. Los que sí estoy seguro es que Mega Soccer está a nada en verdad. Ya está, ¿qué te gusta, Chino? ¿Cuando se renueve de medio minuto? ¿Un minuto exagerando? Más o menos. Portero de Mega Soccer, MVP, dicen, sí, probablemente. Sí, probablemente. Marco Antonio Vargas dice, vamos Ohana en esas ruedas desde Pachuca. Se nos va Ohana, Marquito. Se nos va. Bueno, señoras y señores. El partido está por llegar a su fin. Ahora, nosotros agradecemos infinitamente su sintonía. Flojito, en un torneo de pretemporada, 400 personas viendo la transmisión. Flojito. En el repechaje, sí. Y eso lo agradecemos en verdad infinitamente. Si usted no se lo pasara 10 minutos, 5 segundos, hora y media viendo una transmisión, nosotros no existiríamos, ya estaríamos dedicándonos a otra cosa. Bueno, señoras y señores, Mega Soccer con pie y medio en la etapa de cuartos de final. Ahora, yo estoy seguro que el arquero no tenía nada, pero esto es colmillo, ¿no? Eso es colmillo y eso también juega en el fútbol, Chino, ¿no? Eso también juega en el fútbol. Pita el juez central, la va a mover el cancelero, el contento, 2 segundos. La bola al frente, el pollo que puntea la pelota, a ver en esta una última. Trazo al frente. Lo último que muere es la esperanza, damas y caballeros. Sigue Ohana con la bola, el pollo tiró la cruzada. Esteban gira, atención Esteban, al frente Esteban. Esteban para Maya, la bola llega por la banda izquierda. Maya no ve claro, sigue a Maya, toca el fondo. El balón, todos al área. Todos tienen que ir al área. Todos tienen que ir a meter la bola al área. Bola segundo palo, el pollo piden penal. El portero se va a lesionar otra vez. Bueno, por acá ya se arma la trifulca, se arma la bolita. Bueno, no debe haber por qué. La gente tiene que meterse a separar y nada más. Bueno, por ahí hay empujones. Hay gente por ahí ya. El directivo de Mega Soccer, me parece. Bueno, movemos la toma. Sabemos que ustedes se molestan por esto, pero bueno, es indicación por parte de la directiva de la liga. Que no nos permite hacer este tipo de tomas, así que es la razón por la que no vamos a tomar esto. Lástima porque el partido ha sido muy buen juego, había sido un muy buen juego independientemente del resultado, había sido un muy buen partido de fútbol,
de repente la pasión rebasa, algo que no debe pasar, pero sucede desafortunadamente. Así que bueno, pues Mega Soccer seguramente va a estar en la siguiente etapa. No sé si vaya a continuar este partido, ya veremos qué sancionan los jueces. Son partidos que no tenían nada, ¿no? O sea, obviamente tenía un buen ritmo, había emoción, había pasión, había de todo, pero nunca hubo mala intención, nunca hubo mala leche. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos últimos segunditos. Ya está. Nora Álvarez dice, no hay sana distancia por acá, Darik, son camares. No hay sana distancia ni cubrebocas, ¡maldita sea! ¿Roja para quién? No alcanza a distinguir, Chino, ¿tú sí? No, estoy seguro, creo que es para Leo. Amarilla para el Cancerbero, roja para Leobardo Pedraza. Sí, Su Jiménez dice, la riegan con otra palabrita, ¿no? Roja para los dos directivos. Bueno, roja para ambos directivos. Adrián que dice, péguenle al rayo. Ya le pegó a Maya. Caray, una lástima, en verdad, una lástima esto. Bueno, si Su Jiménez dice, lo mejor son los golpes. Bueno, eso se llama fútbol, hermano, ¿no? Estamos jugando fútbol, ¿no? Un día que transmitamos lucha libre, box o algo así, ahí te etiquetamos. Pero bueno, creo que la gente reclama, me parece, inclusive penal. Yo creo que no hay penal en esta jugada. Me quedan las dudas del penal que comete Laguna. Me quedan las dudas del penal. Eso ya se extendió demasiado. Vamos a ver. ¿Roja por el portero, Chino? No, creo que fue amarilla, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Hay gente de la Liga Fut 7MX también adentro de la cancha para intentar mediar las cosas, mediar el asunto. No sé cuánto tiempo le queda a este partido. El partido detenido en 26 segundos. Reanudando, van a quedar 26 segundos a esto y pues ya está. Ahora ya se va a reanudar el partido en 26 segundos. Ahora, creo que los jugadores son los más tranquilos, ¿no? Sí. Entre ellos platicando y todo, los jugadores son los más tranquilos. Me parece que los delegados son quienes más se calentaron por parte de ambas escuadras. Yo veo a los jugadores ahí platicando entre ellos, todo tranquilo. Saben que fue un buen partido. Se reanuda el juego, damas y caballeros. Le van a quedar 20 segundos a Ojana. Si recuperan la bola igual y pueden, lo veo bien difícil. Rayo va por la banda izquierda. Rayo sigue, punteó la bola. Pollo de frente, atención. ¡Una última! ¡Toño, una última! Perdió Toño. No le dio la bola a Jared. Se la pudo dar, ¿no? El balón se escapa de saque de banda por la izquierda para Mega Soccer. No va a haber tiempo para más. Señoras y señores, Mega Soccer está ganando el repechaje y está eliminando Jananiza. Bola arriba, Pulga de frente. Esteban la levanta. Quiere Toño, piden foul, no hay nada. A ver, Pollo, pégale o sacaba. Balón desviado, la bola que se escapa. No hay ventaja, ¿eh? Así que tienen que ir con todo de frente. Se acabó el partido. Señoras y señores, se acabó el partido. Es todo para Jananiza, quien se despide de la Copa México. Toco y me vuelve el repechaje. Y el conjunto de Mega Soccer estará en la etapa de los cuartos de final. Una voz y regresamos porque vendrá el partido estelar entre Sierra y Temete. Ya volvemos.